pierna causa dolor? Este mito puede ser especialmente preocupante, sobre todo para las madres primerizas, ya que la idea de que la lactancia materna pueda llegar a ser dolorosa puede desanimarte y hacer que no quieras iniciar tu lactancia materna. Sin embargo, es importante que entiendas que algunas molestias iniciales pueden ser normales. Es común que las madres experimenten al principio cierta incomodidad, pero no dolor, ojo, incomodidad, pero no dolor, al comienzo de la lactancia. Y esto se debe, entre otras cosas, al que el cuerpo se está ajustando a un nuevo proceso. Las hormonas juegan un papel importantísimo en la lactancia materna. La prolactina y la oxitocina son hormonas esenciales que facilitan la producción y la liberación de la leche. La oxitocina en particular puede causar contracciones uterinas que algunas mujeres sienten como calambres leves durante los primeros días después del parto. Ante la subida de la leche, que ocurre alrededor del segundo o tercer día de vida, puedes notar cierta molestia en los pechos, pues los puedes notar más turgentes y calientes, y también puedes notar cierta incomodidad durante la succión de tu bebé al pecho durante estos días. Pero como hasta ahora te he dicho, es incomodidad y no dolor. Si la lactancia materna causa dolor, no es normal y generalmente indica que hay algún problema subyacente que necesita ser abordado. Causas comunes del dolor durante la lactancia son, por ejemplo, el mal agarre. Esto del mal agarre es uno de los problemas más comunes que causa dolor. Si el bebé no se agarra correctamente al pecho, puede causar bastante dolor y puede dañar el pezón, produciendo también incluso dificultades en la transferencia de la leche. Otra causa común es, pues lo dicho, un pezón agrietado. Un pezón agrietado produce bastante dolor y esto puede ser debido, pues, a un mal agarre, como he comentado anteriormente, o una posición incorrecta del bebé o una succión ineficaz. Es crucial tratar las grietas en los pezones para prevenir infecciones y facilitar la curación. Por ello, quédate hasta el final en este vídeo porque te voy a dejar las etiquetas de nuevos vídeos sobre ciertos problemas relacionados con la lactancia que te pueden ayudar. Bueno, y continuamos con otra causa común de dolor en la lactancia, que es la mastitis. La mastitis es una infección del tejido mamario que puede causar, pues, un dolor intenso, hinchazón, enrojecimiento e incluso fiebre. Es importante que se trate la mastitis rápidamente para evitar ciertas complicaciones como podría ser un absceso mamario. Entonces, es crucial que si hay dolor en la lactancia se pida ayuda y se identifique bien y se traten las causas que lo originan. Con el apoyo adecuado y con la educación, la mayoría de los problemas de lactancia pueden resolverse, permitiendo que tú y tu bebé disfrutéis de una experiencia de una lactancia exitosa y sin dolor. Y bueno, aquí para terminar te dejo otro vídeo relacionado con otro mito de lactancia que espero también que te sirva. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!